Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. Hola, nuevamente en un programa de Escola de Pais y en este caso vamos a hablar sobre un tema controvertido. ¿Es positivo o no el aprendizaje de lenguas extranjeras en la más temprana edad? Y para ello, como no, tenemos a dos especialistas en el tema. Por un lado, a Nick Pivot de Alianza Francesa y por el otro a Christian Miller da Casa das Linguas. Hola. Y para situarnos, os traslado la pregunta. ¿Es o no positivo el que los niños desde la más temprana edad comiencen con una lengua extranjera que no sea materna? Bueno, yo personalmente creo que es positivo al 100%. Yo puedo pues comentar un poco pues la biografía de mis hijos en este sentido. Realmente pues un niño aprende un idioma cuando es pequeño simplemente por oírlo y realmente capta pues muchos aspectos de este idioma, empezando pues por la fonética, por el vocabulario, y realmente en mi caso concreto, yo tengo tres hijos, no he observado absolutamente pues ningún inconveniente a que pues mis hijos estuvieran educados en mi caso personal, dos idiomas, pero hay otros casos en que son muchos más idiomas que dos. ¿Y cómo lo hacíais, Anik? Es decir, esa leyenda que hay, por ejemplo, pues con las casas reales y tal, de que un padre le habla en un idioma, la madre le habla en otro. ¿En tu caso cómo lo hacíais? Bueno, ahí yo creo que hay distintas opiniones, distintas escuelas. Yo parto de la base de que el lenguaje comporta un aspecto afectivo muy importante, con lo cual yo, por ejemplo, antes de tener hijos, pues había conocido a una señora alemana aquí en Santiago que pues solamente hablaba alemán con su hija y si su hija no le pedía las cosas en alemán, pues no se las daba. A mí eso me pareció horroroso, con lo cual yo siempre dejé a mis hijos pues hablar lo que querían y en casa pues realmente como tanto yo como el padre de las criaturas hablábamos pues tanto español como francés como bueno gallego, mezclábamos en casa un poco todos los idiomas, no hubo problema en ese sentido, es decir, fuimos muy tolerantes en el uso de los idiomas. Es decir, bueno, yo a veces pues sí hablaba francés, pero otras veces hablaba en castellano y en ese sentido creo que no pues tuvieron ningún trauma. Y cuando hay pedagogos que dicen pues que el hecho de que los niños hablen un idioma extranjero dificulta el acceso a expresarse en la más temprana edad, es decir, como que retrasa el lenguaje. ¿Tú qué opinas ahí, Cristian? Porque en tu casa, vamos, sois como una mezcla cultural, griego, alemán, español. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Realmente se retrasa el habla en los niños cuando se hablan distintas lenguas en su entorno? Yo pienso que ahí puede haber estadísticas, pero incluso en niños que se críen con un idioma, pues habrá niños que empiezan a hablar antes y niños que empiezan después o más tarde. Habrá niños que pierden los dientes a una edad y otros niños pues un poco más tarde. Tenemos que preguntarnos qué importancia tiene eso, ¿no? Si un niño empieza un poquito más tarde, si empieza en vez de a los 2 años, pues a los 2 y medio, a hablar bien, no tiene importancia. Creo que otra cosa es mucho más importante, que puede haber situaciones donde niños, por ejemplo, que hablan otro idioma en casa,
pero se escolarizan en otro, que si no se dedican a un idioma, que a lo mejor pues llega una fase donde no sabe ninguno de los dos bien, ¿no? Esto pasa a veces con hijos de extranjeros en los países donde ellos viven. Pero lo importante es que, y ahí tenemos que saber cómo funciona el aprendizaje del idioma en un niño, y también para evitar estos problemas. Un niño va grabando prácticamente desde que nace, va grabando sonidos, palabras, estructuras, mucho antes de empezar a hablar, ya está grabando. Y un bebé, lo sabemos muy bien, produce muchísimos sonidos, de todo. Todos los sonidos que a lo mejor en otros idiomas, que no sea el materno, el idioma del que está rodeado, sí que se utilizan. Pero como no se utiliza en este entorno, los va eliminando. Y por eso luego solo tiene activamente, cuando empieza a hablar, los sonidos de su entorno. Es decir, entre más sonidos, entre más palabras, entre más estructuras diferentes escucha el niño a una temprana edad, más fácil va a ser más tarde conservar esto en la memoria y aplicarlo luego a los nuevos idiomas. Ahora, que se necesita una dedicación, es decir, si yo, por ejemplo, yo tengo una mujer griega, yo soy alemán colombiano, vivimos aquí en Galicia, convivíamos siempre con gente de habla inglesa, a los 5 años los niños hablaban 5 idiomas. Esto era lo que te quería comentar. Te lo habías dicho antes de comenzar, sí, que en tu casa los chicos, ya los niños con 5 años, hablaban 4 idiomas, ¿no? Cinco. O 5 idiomas. Sí, porque los primeros dos eran alemán y griego, cuando estábamos en Alemania todavía. Y luego vinimos aquí, fue primero español, luego gallego y luego el inglés. Y eso ya a una edad muy temprana. Nosotros sí que intentábamos siempre separar, es decir, yo siempre me dirigía a los niños en alemán, la madre siempre en griego, la au pair siempre en inglés, y ahora, no con esta rigidez de decir si no me hablas, pero sí intentando y siempre con mucho cariño, es decir, no había una noche donde no nos acostábamos leyendo un libro, un cuentito en alemán, un cuentito en griego. Eso es fundamental. Es fundamental, es decir, lo que nosotros también en la academia siempre intentamos transmitir es que el idioma se tiene que enseñar con cariño. Tenemos que encariñar a los niños desde el comienzo para que les encante el nuevo idioma. Y una vez logrado eso, sí que podemos llegar a niveles semejantes. Ahora, es importante, es decir, es un trabajo continuo, no es simplemente el hecho de que mi papá habla un idioma y mi mamá habla otro, entonces voy a ser perfecto en los dos idiomas. No es un automatismo. Eso es lo que decía al comienzo, que puede llegar a la situación que después a lo mejor no domine bien ninguno de los dos. Pero por eso es importante viajar. Los niños tienen que ver que esta situación es real. Yo siempre digo también en la academia, los niños entran en un sitio en Santiago y de pronto todos hablan inglés. Esto es como teatro. Esto para los niños no es realmente real. Ellos vienen, se lo pasan bien, pero ahora, si tú viajas y los niños ven estos niños luego en Inglaterra o en Francia, realmente hablan diferente. Entonces, de pronto dicen, ay, sí, claro, ya tiene otro valor y tienen a lo mejor mucho más ganas de aprender el idioma. Sí, bueno, conozco además un caso donde efectivamente la madre siempre le hablaba en inglés a la niña no contestaba, pero se fueron de viaje a Inglaterra y la niña hablaba como un loro. O sea, que realmente esto que acabas de apuntar es muy cierto. Anik, tú eres la responsable de Alianza Francesa, sí, aquí en Santiago. ¿A qué edades comienzan a acudir a tu centro para aprender el francés? Y fíjate, tengo dos preguntas en una. ¿Realmente consideras, y tú qué vas a decir, pero quiero que lo digas desde el punto de vista práctico, como sí, tú eres, que es la importancia del francés también en edades tempranas?
Vamos a ver, nosotros en la Alianza Francesa, bueno, hace ya muchos años que hemos decidido pues, apostar por la enseñanza del francés a una edad temprana, pero bueno, edad temprana relativamente porque cogemos en principio a los niños a partir de los 3 años, bueno, a veces 2 años y medio cuando tienen algún hermano en el centro y entonces uh-huh. se ven más para interactuar ubicados, entre exactamente. Ellos. Uh-huh. Bueno, el resultado creo que es muy positivo, claro, como decías tú que voy a decir yo, pero realmente sí lo pensamos, porque lo que decía antes y lo que decía Cristian también, el hecho de que pues oigan pues eso, este idioma extranjero, que a lo mejor, porque además los niños, como se dice, hasta los 6 años son esponjas, entonces van a almacenar todo lo que les inculcamos, eso va a entrar sin problema ninguno. Entonces, aparte de que tampoco tienen vergüenza a esa edad, entonces, si tú les dices, bueno, pues vamos a cantar esta canción en inglés, en francés, pues lo van a hacer. Si le decimos, bueno, esta marioneta ahora, pues habla francés y entonces tú pues, le vas a contestar, porque muchas veces pues, también actuamos mediante pues eso, un osito. Elementos una, de ocio, exactamente, lúdicos para exactamente. Ellos. Y además yo creo tenéis que, campamentos en verano, sí, lo que hablabas un poco sí, del tema de excursiones. Lo que es que, bueno, para estos niños de tan temprana edad no, pero bueno, uh-huh. a partir sí, de 7, 8 años ya pueden integrarse en campamentos, incluso en Francia, con otros niños franceses y eso pues también para ellos es la forma de descubrir que efectivamente pues, hay gente que habla ese idioma que están uh-huh. Aprendiendo, ¿no? Y yo creo que también es cierto, porque a nosotros también nos ha pasado, es decir, padres que traen a niños a los que, por ejemplo, les hablan francés, pero el caso que comentabas tú, que después el niño no se suelta. Pero, ¿por qué? Pues porque ve que en realidad no hace falta que hable francés, porque si con su papá habla español y lo entienden perfectamente, pues ¿por qué se va a esforzar? Es decir, entonces, efectivamente, los niños tienen que ver que esa otra lengua sirve para algo. ¿Eh? Entonces puede ser mediante viajes, mediante también programas televisivos, a veces familiares también que hablan ese idioma, si no lo hablan los padres. Incluso, bueno, nosotros no lo hacemos, pero yo conozco centros que piden a los padres que asistan a las clases para que después los padres, pues, en casa, repitan lo que han aprendido los niños. Y yo creo que eso es una fórmula muy, muy buena. Pues hasta aquí los consejos, muy positivos y además demostrables, tanto en el caso de Ani como en el caso de Cristian, de que el aprendizaje de las lenguas se debe de llevar a cabo desde la más temprana edad. Mensaje que mandamos a todos los padres y que esperamos nos veamos en el próximo programa de Escola de País. Gracias.